Como todos los años hacemos una jornada solidaria en la que el 100% de lo recaudado de la venta de la hamburguesa Big Mac se dona a la Casa de Ronald y este es el segundo año que también a la Fundación Sí. El año pasado recaudamos 22 millones y la idea es que este año recaudemos 36 más. La idea es que todos los locales se vistan de fiesta, que haya actividades, como por ejemplo ahora que hay una banda en vivo en la puerta del local, y en todos hacemos actividades para que la gente se cope, venga, colabore con nosotros y poder recaudar la mayor cantidad posible. ¿Solo con la compra del Big Mac se colabora? Solo con la compra del Big Mac y de Cajita Feliz. Es la hamburguesa insignia de McDonald's, entonces es la que se utiliza en todos los países para hacer este gran día. ¿Qué tipo de actividades, de labores se llevan adelante en estas fundaciones? En la casa de Ronald se albergan familias con chicos con tratamientos oncológicos o prolongados que durante toda su estadía en el hospital pueden usar las instalaciones de la casa para que tengan un hogar lejos del hogar. Y la Fundación Sí brinda todo tipo de apoyo para chicos del interior del país o de los pueblitos chiquitos que no tienen la posibilidad de seguir estudiando para que puedan seguir haciéndolo, ya sea desde materiales de estudio, apoyo psicológico y pedagógico y a muchas veces también hasta el espacio físico donde puedan quedarse. Vemos que la gente incluso la pasa muy bien, no solo colabora, sino que la pasa muy bien y se divierte. Sí, la idea es que es esa, que la pasemos lo mejor posible para que la gente se cope y sepa cuál es la causa tan importante para nosotros y que podamos recaudar la mayor cantidad posible siempre.